Mi nombre es Rafael Durán y estoy impartiendo el taller de Pure Data. El taller es introductorio y comenzamos por aprender la sintaxis, que son las leyes, digamos, ortográficas que rigen la programación dentro de Pure Data. Empezamos con eso, vemos ciertas librerías, vemos librerías básicas, llegamos hasta librerías externas, cómo invocarlas y cómo hacer elementos interactivos que se desarrollen en ambos niveles, en visuales y audio. Pure Data es un lenguaje de aplicación fácil de utilizar, que puede ser utilizado para multimedia. Un programa con el que podemos interpretar datos y mandarlos de cierta manera y reinterpretarlos para hacer lo que nosotros queramos con esos datos. Pure Data es un lenguaje de programación visual, principalmente para manejar frecuencias u ondas de sonido. Pure Data es un lenguaje de programación de código abierto que básicamente se enfoca en audio, pero se puede implementar igual video e imagen y te permite hacer un montón de cosas. Es programación con objetos. Un amigo me pasó la liga de la página, entonces lo vi, chequé los horarios y lo que trataba el temario y me inscribí. Siempre me ha gustado como la tecnología en ese sentido. Me gusta un poco de processing y cuando vi lo Pure Data y la facilidad que tenía como para construir mundos visuales y sonoros al mismo tiempo, me llamó mucho la atención y quería como al menos entender cómo funcionan los fierros en ese sentido. Pues en internet, no sé, desde hace mucho supe que estaban como ofreciendo un buen de talleres gratis y ya pues llevo bastante tiempo entrando. Sigo regularmente la página web del CCD. Viendo la página web y pues, por Facebook, o sea, no hay tanta difusión. Thank you.